Champions, tienen que dejar un buen like, tienen que suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Todas ya mismo, chicos, si quieren enterarse de todas las novedades de Garena, Speed Drifters y Free Fire. Chicos, dejen un buen like y suscríbanse activando la campanita de notificaciones. Vean todo lo que se viene, esto va a estar épico. Va a estar épico, chicos, acá desde la interfaz de entrada el juego cambia un montón. Estos jokers épicos, vean chicos, va a llegar la nueva personaje de Free Fire, el Cyborg. Este, el androide, es una pava así llamada la A124, chicos. Esto también va a llegar aquí. Parece que esto va a ser muy relacionado con, no sé, con el próximo mundial de Free Fire o algo así, como una especie de torneo o copa, chicos. Esto, bueno, venía de la actualización pasada, lo que vieron ahí del mapita. Y vean ahí, vean, ese es como el emote propio que tiene el personaje, el Cyborg. Está muy chuli, en serio que sí, veanla ahí, como que una especie de dron, algo así la eleva y como que la configura, algo así, y queda a tope esta robot, esta androide, que está muy 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 guapa. Vean, por ahí vemos así rápidamente lo que son las memorias de la pava esta. Está impresionante esto, chicos. Está impresionante. En serio que sí. En serio que sí, amigazos. A ver qué más vamos a encontrar por acá en esto que es el servidor avanzado, chicos. Va a haber acá, bueno, va a haber el modo este de copa, como ya les mostramos, el FF Cup, que es la Free Fire Cup, chicos. Para que lo tengan presente, chicos, va a llegar también un modo, al parecer, de 4 versus 4. O sea, como es como un modo de squad versus squad, algo así como mucho más personalizado. Esto que ya les había comentado en el anterior video de la actualización, en el que parece que podrían llegarnos a dar unos diamantitos y el cubo por hacer realizar la actualización. Por aquí también unos toques de rank, chicos. Pues esto no es seguro que vaya a pasar, pero podría pasar. Aquí ahora vamos a comprobar qué sucede con la pava esta, chicos. La verdad, bueno, este video lo encontré en la web, chicos. No aparece un dueño aparente, entonces por eso no doy los créditos a nadie, porque no hay ningún dueño aparente de este video, chicos. Entonces, este es el nuevo lobby. Este es el nuevo lobby, chicos. Está brutal, está épico. Es un lobby ahí con los DJs, chicos, como pueden observar. Vea, está la DJ chica, la mujer. Y al otro lado está el DJ Locuaz, que es el DJ hombre. Está muy brutal esto. Ya tenemos DJs ahí petándola con la música a tope. Está impresionante. Vean, tiene un micrófono ahí también por si quiere cantar. La verdad. Por acá vemos acá esas luces de colores. ¿Esto qué es? Ah, vean. Vean, chicos, con eso uno puede saltar. Entonces está bien interesante. Aquí los nuevos personajes, Joseph y A124. Ya les haremos unos videitos bien interesantes hablando de ellos. A ver, vamos a observar aquí. Ya empieza la partida. A ver qué observamos de nuevo, chicos. La nueva arma. La nueva arma de plasma, chicos. La Plasma Gun. La nueva arma de plasma que se carga como en porcentaje, chicos. Ahí la va cargando. 8, 6, 3. Está en 0. Si empieza a disparar, vean cómo funciona, ahí va llegando a 100%. Entonces ahí ya quiere decir que el arma como que ya se agotó, ya llegó a la totalidad de su capacidad. Ya sé, pero vean, como que empieza a disminuir y después parece que la vamos a poder volver a usar, chicos. Vean, este es el nuevo casco en el nivel 4, esto es nuevísimo, nuevísimo, chicos. Bueno, chicos, vamos a suscribirnos a tope todos y activar la campanita porque está la actualización completa aquí. Vean, como pueden observar, ahí está en 0%. Aquí va a coger el glider, que es el nuevo elemento, chicos, para... Más o menos eso va a ser parecido como en Fortnite, chicos, que uno se puede elevar así. Con el glider puede usarlo para planear distancias cortas. No es que esto vaya a reemplazar las patinetas y el paracaídas tradicional, sino que va a ser algo ahí opcional que vamos a poder usar en las partidas para poder transportarnos de una manera muy veloz. La chica esta, a ver, vamos a observar el mapa. Parece que las texturas van a mejorar un poquito, chicos, van a mejorar un poquito las texturas. Entonces
Chicos, no sé, I'm sorry por los que tienen el Alcatel, porque quién sabe si el juego les corra, porque sí que van a mejorar un poco las texturas. Bueno, por aquí vamos a observar de nuevo lo que es el planeador este, el glitch, sí, como lo vimos ahorita, vean, muy bueno esto para planear ahí, aunque quién sabe qué tan, me parece que es un poco lento. Entonces tal vez en la estrategia no nos sirva tanto, porque nos pueda matar muy fácil alguien con una buena mira de francotirador o quizás con una mira térmica. Entonces pues es algo que también podría llegarse a dar naturalmente dentro de las circunstancias del juego. A ver, vamos a observar por aquí qué más hay de nuevo. A ver, el mapa aquí de Catulistiwa, bueno, aparentemente pues sigue igual, aparentemente. Uy, acá ya está en combate. Acá ya estamos en combate. A ver, vamos, pava. A ver, la 124. A ver, aquí acabando con toda la peña. A ver, uff, pero épico. Esto está épico, amigos. Esto está muy bueno. A ver, chicos, parece aquí que ya se acaba con el truquito. Chicos, vean, como observan, hace el truquito, pero no le da el tiro directo a la cabeza. Entonces aquí parece que vuelven a quitar de nuevo el truquito. Esperemos que no lo vuelvan a poner, porque la verdad es que siempre que quitan el truquito lo vuelve a poner. Si ven, le intenta hacer el truquito, pero no lo mata. Está buena esta arma de plasma, tiene como buena cadencia de tiro. Tiene buena cadencia de tiro. A ver qué, bueno, como también pueden observar, chicos, cambia ahí el menú principal. Vuelve la canción de siempre, chicos. Clash Squad, chicos, es el nuevo modo. El nuevo modo, chicos, ese va a ser el modo de que va a ser de squad contra squad. Y aquí va la nueva mascota, que es Shiva. Shiva es la nueva mascota, vean. Es como una especie, tiene ahí una skin de dinosaurio. Está muy kawaii. Está muy kawaii. Es muy chula. En serio que sí. Esa ya se las habíamos mostrado en el video pasado. Recuérdenlo, amigazos. Recuérdenlo, amigazos, que se la habíamos mostrado en el videazo pasado que les dijimos de la actualización. A ver, vean ahí el perrito ese. Vean, ahí tiene varias skins. Ahí todas como de dinosaurio. Siempre está disfrazado el can este. Entonces este está muy bueno, chicos. Este está muy bueno. Está muy kawaii, la verdad, chicos. A ver, ¿qué más vamos a tener por aquí en lo que es la nueva actualización? Bueno, las mascotas, cada actualización parece que está llegando con una nueva mascota. Eso es y también parece que siempre viene con un nuevo personaje. Entonces sí que va a estar súper, súper, súper interesante esto. Vean, como pueden observar, este quién sabe cómo vaya a llegar, si en algún evento o recargando diamantes. Eso sí que no lo sabemos, amigos. Eso sí que no lo sabemos. Vean, van a llegar unos nuevos emotes al juego. Así que prepárense. Prepárense porque vean, este es el de choque. Los choques o 5. Este emote ahí. Echando un bailecito. Todo guapo ahí. A ver, vamos otra vez. Echando ahí su ritmo. Su ritmo ahí. Bien bueno. Este también. Ahí también hace su giro especial. Que sí que está muy bueno. Y este, el de la patada, guapísima esta. Como para tumbar al adversario. Estaría muy bueno. Estaría muy bueno. Para tumbarse al adversario. Y está este, que es el del beat, chicos. Este va muy relajado. Este emote ya lo habíamos visto. Que es el que hace el DJ. Ahí cuando está en la disco. El DJ Locuaz. El DJ Locuaz hacía este baile. Entonces aquí ya tenemos el emote. Está muy bueno esto, chicos. ¿Y qué más va a haber por aquí? Bueno, parece que iba a llegar el cuarto slot de experiencia, pero no es algo confirmado. Entonces, vean, esto está súper, súper, súper bueno. Vean ahí, uno puede tocar ahí la disco. Está muy bueno, muy, muy bueno. En serio que sí, chicos. Bueno, aquí les traemos toda la actualización completísima. No olviden suscribirse, chicos, activar la campanita. ¡Hey, pavos y pavas! Si quieren ir matando hackers con esta máscara de calavera, que es una de sus misiones más importantes, entonces si quieren pertenecer a este selecto club, tienen que suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, ir a tope con el canal, estar pendientes de todos los directos, de todos los videos, ir a los links de la descripción, seguirme en el Instagram, chicos. Si quieren ir a tope y ser los más cachas, tienen que hacer esto, chicos.